En el sector de Villa Las Conchas, en Yico, más de 40 familias tienen problemas con el agua que están bebiendo. La verdad es que es imbebible. Tiene coliformes fecales, Escherichia coli. El informe de la Universidad de Talca así lo señala. Es imprescindible y urgente que la autoridad sanitaria tome cartas en el asunto. Por eso exigimos al Servicio de Salud del Maule que se constituya en el lugar y que se aborde esta situación, y el intendente de la región, Pablo Milad, que instruya todo lo que sea necesario para que esta familia se encuentre solución a un problema que es urgente. Lo anterior lo hemos trabajado con el concejal Ernesto Bravo, que han estado en terreno y en contacto con las familias. Por lo tanto, es la autoridad fiscalizadora del Consejo Municipal la que ha tomado cartas en el asunto, pero necesitamos que sea ahora la autoridad regional la que aborde la solución.